Fuera de España, la actualidad pasa por Reino Unido, donde se ha confirmado que Theresa May, actual ministra de Interior, será la nueva jefa de gobierno. Lo ha anunciado el todavía primer ministro David Cameron, quien ha señalado que mañana presidirá su última reunión y el miércoles abandonará el cargo. Ha adoptado esta decisión tras la retirada hoy de la diputada Andrea Leadsom en la carrera por liderar el Partido Conservador. El reto más inmediato de May será la salida del Reino Unido de la Unión. And so tomorrow I will chair my last cabinet meeting. On Wednesday I will attend the House of Commons for Prime Minister's questions, and then after that I expect to go to the palace and offer my resignation. So we'll have a new Prime Minister in that building behind me by Wednesday evening. Este miércoles, Theresa May se convertirá en la segunda mujer al frente del Ejecutivo del Reino Unido después de que Margaret Thatcher ocupara el cargo en los años 80. Ha sido proclamada formalmente como nueva líder del Partido Conservador al recibir el respaldo de la mayoría de los diputados de la formación. Su rival en esta carrera, Andrea Leadsom, anunciaba esta mañana su retirada, lo que ha llevado al primer ministro David Cameron a cederle el cargo. Esta tarde, May ha admitido que el país afronta tiempos de incertidumbre política y económica. El Brexit será su primer gran reto. The need, of course, to negotiate the best deal for Britain in leaving the EU and to forge a new role for ourselves in the world. La intención de Theresa May es ocupar el cargo de primera ministra hasta el fin de la legislatura en 2020.